Humana han pasado por este pueblo innumerables historias, personas y personajes que han enriquecido tanto su historia y su costumbre como su cultura. Hoy es un día muy especial para nuestro pueblo, cuya historia la escribieron y la forjaron los que pasaron. La siguen escribiendo los actuales vecinos y, sin lugar a duda, la vivirán las generaciones futuras. Feliz cumpleaños, Juan, y a toda su gente. Viva donde viva, esté donde esté. Le van a entregar una carta al señor intendente Vicente Gatica, si por favor se puede acercar aquí al frente. Bueno, buenos días. Feliz cumpleaños, Juan. Gracias por este momento, Selina, felicitaciones por las sentidas palabras. Quiero, cuando venía recién con Natalia en el viaje, recordaba, confirmo que no estuve en el 83, pero recuerdo de mi pasado y de mi formación como deportista, empecé a venir a este pueblo en el 60 y pico. Entonces, a los nombres que mi querida Mercedes puso en esa carta, me gustaría agregar a los Conde, a los Peraca, a los Perotti, a los Lavalli que están aquí hoy, a un montón de gente que fueron contemporáneos míos en su momento, con esa pasión que tenemos por el fútbol, los argentinos, sobre todo en este momento tan particular. Y la verdad que llegar aquí, entrar en la escuela que hace un año y pico vine, y había que poner en valor y tomar la decisión de poner en valor a través de ese extraordinario consejo escolar que tenemos los bragadenses, que desde hace años lo único que hace es invertir los fondos de la educación en la educación. Y esto es un ejemplo de ello. La prioridad para el Estado es la educación, debe serlo, tenga 1000 alumnos o 45. Así que feliz de estar aquí, de compartir esta mañana con todos ustedes y de agradecer a estos coletantas que seguramente debe tener agradecimiento y algún pedido. Está bien. Gracias. Del jardín, no se apuren, escuela primaria número 8, no se apuren, Martín Fierro se llama la escuela, bandera nacional, Kevin Ruiz desde el abanderado, primer escolta Agustín Sazón, el segundo escolta Gustavo Torres, vamos con la bonaerense, portada por la abanderada Mía Raskin, primer escolta Joana Rodríguez, segundo escolta Aliné, no está en planilla porque acá no lo encuentro, al menos a mí no me lo dieron, más gente. Amalia, que nos ha dado una mano grande también. Cuento, aborigen, algo que los hace sentir más curiosos. Gracias por decir que son, por acompañarnos. Esta es la fiesta del pueblo, esta es la fiesta de todos. Y todos nos tenemos que sentir representados. La tapera con el estampido. Voy a nombrarlo a Perín en el verso más campero.
Acá está la tropilla. Dale una vueltita, Diego, dale una vueltita, así que la podemos apreciar. Bien. La tropilla de Toviano Colorado, que ganó el encierro y juntado el pasado domingo después de la noche.